Hola comunidad Minder, nos encontramos con Julio que el día de hoy ha participado como panelista. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Minder por esta oportunidad de poder haber reencontrado nuevamente en estos eventos que son muy importantes con proveedores y con equipos de supply. ¿De qué manera crees que has contribuido al aprendizaje para los demás? Bueno, no solamente contribuido, sino también uno viene a aprender, ¿no? Uno no deja de aprender siempre y cuando haya la intención de hacerlo. En el caso de equipos de supply, pues bueno, he podido compartir algunas experiencias que he tenido en anteriores compañías respecto de la planificación, sobre todo. Un equipo de supply para conseguir sus objetivos tiene que trabajar de la mano con áreas usuarias y poder planificar el trabajo que va a desarrollar a lo largo de un año. Y con proveedores, pues alcanzarle algunas oportunidades de mejora, ¿no? Los proveedores tienen que innovar y diferenciarse de su competencia para poder tener una mejor evaluación en las propuestas, en los concursos. Son oportunidades que deberían aprovechar. Bueno, en tu perspectiva, en una sola palabra o en dos, ¿cómo calificarías el evento? Muy bueno, me llevo una muy buena experiencia. Es la segunda oportunidad que participo en uno de estos eventos desarrollados por Minder. Y bueno, espero que en 2024 hayan más oportunidades y puedan participar otros profesionales, seguramente del área de supply y de todas las áreas de minería como las han habido en este año 2023. Bueno, Julio, muchas gracias. Encantada. A ustedes, gracias.